Hoy, en Cuéntame Más, hablaremos de Cuquenam, el tepuy malvado. ¿Sabías que en Venezuela, cerca de su frontera con Brasil y Guyana, se encuentra el Parque Nacional Canaima, que se extiende 30.000 kilómetros cuadrados y por sus dimensiones está posicionado como el sexto parque más grande del mundo? Entre los monumentos naturales más destacados se encuentran el Tepuy Roraima, el Autana, el Auyantepuy con el Salto Ángel, reconocido además por ser la caída de agua más alta del mundo, y Cuquenam, que ha venido cobrando protagonismo por ser el más misterioso y difícil de penetrar. El Tepuy Cuquenam tiene una altitud de 2.680 metros y una longitud de 3 kilómetros, y también es llamado por la etnia Pemón Matagui Tepuy, y su significado es "si me subes te mueres". Posee la segunda caída de agua más alta del mundo, llamado Salto Cuquenam. Entre la comunidad Pemón, que es una etnia indígena venezolana que habita en la zona, existen varias leyendas que giran en torno a este tepuy, y en todas es considerado malvado. Desde el punto de vista de visitantes y exploradores, suelen describirlo como el tepuy de difícil acceso, con una energía muy densa, quizá generada por la vegetación que es muy espesa, de aspecto tenebroso. Sus rutas de pasos y escaladas son muy desgastantes físicamente. Se suelen escuchar el eco de sonidos de animales ocultos en su interior. Las historias y leyendas indígenas son fascinantes, pero en esta oportunidad hablaremos de Cuquenam, que se le conoce como el hermano malvado de Roraima. En las cercanías del Cuquenam existía asentada una antigua población de indígenas, llamado los Macunaima. Los ancianos de esta tribu creían que la tenebrosa Malagui era custodiada por criaturas invisibles, pero también estaban convencidos de que existían dentro del bosque piedras transparentes con propiedades curativas poderosas, con la capacidad de curar cualquier enfermedad endémica. Había un niño curioso que siempre caminaba al borde del bosque desafiando creencias y el permiso de su mamá. Ese niño lo llamaban Macunaima Pía, que es el nombre que se le da al más joven de la tribu. Un día enfermó gravemente y sus padres estaban seguros que era alguna enfermedad que contrajo en las excursiones que hacía en las cercanías del tenebroso lugar. Los más viejos se lo habían advertido, siempre lo regañaban, porque llegaban con hermosos animales, insectos y coloridas guacamayas que cazaba cerca del bosque petrificado, y los dioses se ofenderían por su temeraria desobediencia. Aún así, Macunaima Pía decidió subir la montaña, sin importarle que podría encontrarse a Mochimá, un ave que lo tomaría con su pico y llevaría hasta la cima del tepuy para alimentar a sus pichones, que siempre estaban hambrientos de su comida favorita, la carne humana. Jugando al experto explorador, fue adentrándose poco a poco a la selva espesa que antecede al gran Cuquenam. En el camino iba dejando marcas en los árboles más robustos que iba encontrando, pero mientras más caminaba, más densa era la vegetación, más oscuro se hacía y más sonidos extraños sentía. Luego de algunas horas de camino, sintió una picada en uno de sus tobillos que fue provocándole un cansancio profundo que le impedía mantener abiertos sus ojos. Decidió descansar en la base de un árbol de tronco amplio que tenía una cavidad donde podría acomodarse y resguardarse de una posible lluvia, mientras que su madre y los aldeanos comenzaban a preocuparse por él. Una lluvia fuerte se desata en la zona. Macunaima de la fiebre comienza a delirar y a ver criaturas parcialmente claras que le daban a beber un brebaje. Pasa la noche y al amanecer despierta en otro lugar, uno muy cerca de su aldea, justo en la frontera donde comenzaba el Cuquenam, con muchas picadas en su cuerpo, características del puripuri. Su mamá y todos los pemones que habían pasado toda la noche buscándolo, lo consiguen, pero al ver sus picadas, supieron de inmediato que todo estaba mal y el niño con fiebre, mojado y delirando. El jefe ordena que lo lleven a la aldea, lo recuestan en su hamaca y llaman a la curandera para que lo revise. Esta, al ver los síntomas del niño, la fiebre altísima que tenía y el pie morado con una picada muy inflamada, supo enseguida que fue el puripuri mortal, porque había escuchado de ese animal que acababa con las personas en 2 días,
pero también había escuchado de una cura que respondía a cuentos, porque nadie la había logrado conseguir, al tratarse de unos cristales que se encuentran dentro de una cueva del Cuquenam. El jefe de la tribu, en vista del diagnóstico tan terrible, reúne a los hombres y guerreros y les dice que hay que entrar a la montaña a buscar la cura para los Paramukunami. A lo que responden que eso es una locura, que Mochimá se los comerá a todos. Merok, que es un joven guerrero, se mantuvo en silencio. Este chico era muy hábil con el arco y la flecha. En una oportunidad, él solo había salvado a toda su familia de la hambruna, con cientos de lapas que cazó. Y se decía que los cunaguaros no se acercaban a la aldea por el miedo que les produjo cuando Merok mató a un felino del tamaño de un tigre. Merok con valentía dijo, yo iré a buscarlas. Prepararon su comida, provisiones y partió a buscar los cristales. Se adentró en el espeso bosque petrificado. Una vez atravesado, comenzó a subir las muy verticales paredes del tepuy. Luego de horas consiguió un lugar donde descansar un poco y fue allí donde vio relucir unos cristales en una cueva. Los tomó y comenzó a tener la sensación de que lo estaban siguiendo. Con agilidad y rapidez corrió hasta la aldea y logró con sus valientes actos salvar a Mukunami Pia. A partir de ese momento se le conoció como el guerrero más noble y valiente que logró desafiar el Cuquenam. En la actualidad son 3 días de excursión para subir a su cumbre de piedras con formas estrafalarias, ríos sinuosos y cuevas extraordinarias. Las personas que lo han subido cuentan que hay que hacer largos recorridos de rodillas para atravesarlo. Sin duda resultó mucho más exigente que su hermano bueno, Roraima. Son muchas las cosas que podríamos decir de Cuquenam y podríamos estar horas y horas hablando acerca de él, sobre los cuentos de avistamientos de ovnis, luces que se ven de noche en la parte más alta, nativos de la zona que dicen haber sido secuestrados por seres provenientes de este lugar. Sin duda, Cuquenam es un tepuy fascinante. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si este video te gustó, por favor te pido que me regales tu like, que te suscribas a mi canal y que compartas este video con tus amigos. Chao, chao.